Gracias por el pase. En esta oportunidad nos encontramos en la unidad educativa Manuel Aduín. A mi lado se encuentra una ciudadana quien quiere colocar una denuncia el día de hoy debido a una problemática que está presentando desde hace varios años. Es una situación, mi nombre es Egle Herrera, hermana de José Alí Herrera Vivas, número de cédula de identidad, mi hermano ya fallecido, 7.402.861. Ciudadano José Alí Herrera Vivas, mi hermano, 7.402.402.861, fallecido en el año 94, ¿verdad? Y en reiteradas oportunidades se ha ido al CNE, la consultoría jurídica del CNE, para retirarlo del sistema del CNE, y todavía permanece pasando todas las elecciones. Tengo yo que estar en este plan, sacándolo, y aparece como presidente de mesa. Entonces no puede ser justo que una incidencia dentro del proceso, que es esto, que él aparece como presidente de mesa y no está, por supuesto, dentro de lo que es el proceso, y no pueden sacarlo del sistema. En tres oportunidades ya se ha sacado del sistema y nada. Vengo hasta la escuela Manuela Mercedes Duín de Patarata, acá en Barquisimeto, y esto no dan respuesta, pues. O sea, no puede quedar como incidencia, sino que tengo que venir luego de las 6 de la tarde, y ya luego de las 6 de la tarde ustedes me dirán qué se puede hacer. ¿Qué le ha dicho el CNE? No, hablé con una muchacha que es coordinadora y me dice que debo dirigirme otra vez a la consultoría jurídica del Consejo Nacional Electoral, cuando ya es un proceso que ya en reiteradas oportunidades se ha realizado. O sea, ¿dónde está la eficiencia del Consejo Nacional Electoral? Con todo respeto como ciudadana, hacia todos los oyentes y los televidentes del programa. Bueno, muchísimas gracias. Esas son parte de las declaraciones de una problemática que se está presentando aquí en esta institución, quien hace un llamado al CNE a solventar que su hermano se encuentra fallecido desde el año 1994 y todavía sigue apareciendo como presidente de una de las mesas. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. Con esto devolvemos el pase a los estudios.